exige Pilatos que el sepulcro sea sellado por los responsables judíos bajo la vigilancia de los soldados romanos. Este es el significado de la ceremonia que en estos momentos empieza. Presentado en sus figuras, da paso al Nuevo Testamento con el mensaje del Evangelio. Las figuras del pasado rinden homenaje al Cristo, vencedor de la muerte. Las sibilas, mujeres profetisas de otras religiones, dan paso a Jesucristo, que inaugura la nueva era de los hombres. Luego son los patriarcas y profetas de Israel los que desfilan ante el Cristo muerto y le dan culto de gratitud. Son también los estandartes y banderas, símbolos de las tribus y de las naciones, los que agradecen a Jesucristo sus nuevos principios de fraternidad y de paz. Y ahora somos todos nosotros los que, esperando la resurrección de Cristo yacente, terminamos este acto con la esperanza de nuevos horizontes de fe y de libertad, y con el sentimiento del acto conmemorado expresado en el clamor de llanto de nuestros tambores alcanizados.